¿Ha escuchado hablar de las heridas de la infancia? Esas cicatrices emocionales y psicológicas que pueden durar incluso en la vida adulta. ¿Cómo las sanamos? ¿Se lo contamos? Aquí. La infancia es una etapa crucial en los seres humanos, donde se forman las bases emocionales que llevamos a lo largo de la vida. De hecho, todos en la etapa adulta llevamos un niño interior que muchas veces puede tener huellas emocionales profundas y duraderas. El especialista en neurociencia, David Fishman, cuenta que si un adulto tiene frecuentemente reacciones explosivas, actúa de forma pasiva-agresiva, evade sus emociones o simplemente es demasiado sumiso y deja que los demás decidan su vida, seguramente tiene heridas de la infancia que nunca cicatrizaron. ¿Cómo empiezo a sanar mi niño interior? Hablando de ello, ya sea de situaciones que tienen que ver con abuso, abandono, humillación o rechazo, es importante compartir estas experiencias con los que más amamos. Esto puede ser sanador. Aprender a establecer límites y a decir no cuando sea necesario también es fundamental para entablar relaciones saludables. Y finalmente, busque apoyo profesional si siente que es necesario. Para Tele2, Mónica Linares.